Vamos avanzando, por favor. Diego. De este cortejo procesional que, como podemos apreciar en sus pantallas, está muy concurrido. Necesitamos mucho de la bendición de la Santísima Virgen y su intercesión. Vamos a pedirle al Padre Lester que nos dé unas palabras para la transmisión de este día. Padre Lester, buenos días para los micrófonos de Noti7. Su mensaje en este 15 de agosto. Bien, dale, gracias, Señor. Primero, buenos días. Será que el Señor nos sea bendiciendo. Y de manera especialmente estamos recordando también el dogma. El dogma a veces uno piensa que es algo cerrado por la iglesia y no, sino al contrario, es vivir nuestra misma fe y hacerlo un estilo de vida, siempre tratando de ser mejores todos los días. Es de nos quedamos solamente lo hecho que nos apartamos del pecho dentro de la misma iglesia, pero no tenemos una incidencia positiva en la misma sociedad. Y la Virgen María lo que nos enseña es esa misma sencillez, esa misma humildad y saber llevar a Dios en todo lo cotidiano de la misma vida. Muchas gracias, Padre. Han sido las palabras del párroco, el Padre Lester, que nos ha dado un mensaje y una exhortación para poder hacer de Cristo un estilo de vida y no solamente una expresión externa de fe. En sus pantallas, todos los movimientos previos para la salida de este cortejo, que han egresado ya el turno de honor salida, las damas que llevaban en hombros a la Santísima Virgen, y poder salir entonces ya entre esa ovación, aplausos, y toda esa muestra de orgullo que los guatemaltecos han claro, que ya es una tradición. Dejando a la del Papa Pío XII, que postrado frente a Nuestra Señora, define ese dogma, aquel memorable 1 de noviembre de 1950, cuando se declara que la Virgen Santísima fue llevada al cielo en cuerpo y alma para ser coronada como reina y señora de todo lo creado. El ANDA empieza a hacer su egreso. Usted puede apreciar estas imágenes a través de la magia de la televisión que hoy lleva hasta sus hogares y a los confines de toda nuestra ciudad y más allá de nuestras fronteras las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la ciudad capital de Guatemala. Nos preparamos entonces a recibir esa bendición de Nuestra Madre Santísima representada en esta imagen y los invito a todos para que pongamos rodillas al suelo y oraciones al cielo. La Virgen de la Asunción bendice a Guatemala y al mundo entero. Vamos avanzando, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, podemos corrernos a la orilla, por favor. Abrazo, abrazo, abrazo.
Oh Dios, que la Santísima Virgen has dado a tu iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que espera llegar. Haz que tus fieles que han elaborado esta misma anda y esta misma imagen de nuestra Madre la Virgen Santísima alcance confiadamente sus ojos hacia él, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias.